En los últimos 2 años, el movimiento aduanal de mercancías desde y hacia Quintana Roo registra un brutal decremento que se espera recuperar hacia el cierre del año, informa Jorge Carlos López Mena. El secretario de la Asociación de Agentes Aduanales de Cancún comenta que en 2011 se espera que continúe la recuperación que se tiene desde el último trimestre del año pasado y recuerda de cuánto fue la caída. Esperamos que esto siga ascendiendo y que el movimiento comercio exterior siga para arriba. En relación a 2009, yo calculo que habrá sido como de un 50%. Bueno, esa fue hasta de un 80%. Es decir, resta por recuperar 30% de la importación y exportación que se tenía antes de la crisis financiera de fines de 2008, que se agrava en 2009 con la contingencia por la influenza. Sobre cuánto tiempo tomará retomar el camino, considera que para fin de año el sector aduanero cerrará con estabilidad porque a la fecha el movimiento es constante y con el mismo tipo de productos. Bueno, hay de todo, hay desde alimentos hasta vestidos, deportivos, joyería, perfumería. China ya está entrando, como ustedes saben, los productos chinos estuvieron restringidos mucho tiempo por la cuestión de las cuotas complementarias. López Mena puntualiza que ahora hay mayor facilidad para la importación de esos productos y señala que Estados Unidos sigue como el principal emisor de mercancías hacia el país y la región. Reconoce que hay bajas en el padrón de importadores, que actualmente es de 12 en la región, la que se califica como algo no muy significativo, porque muchos dejan de trabajar por periodos, pero al final regresan. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.